La media verdad. Por eso le digo, acá lo tengo. No, pero yo te cuento lo siguiente. Fui a pasar la premedalcolemia. Me sacaron sangre. Y salió que tenía menos del límite, que era punto 20. ¿Cuánto, perdón? El límite creo que es punto 20. 0.5 es el... Ya tenía punto 17, ¿no? Que había tomado una cerveza en la mañana. 0.17 es un montón. Porque 0.5 es el límite mayor. No, tenía menos que el punto 5, pues. Punto 0.17 en todo caso. ¿No? Ya. Entonces tenía... Ese tema no me preocupa nada. Porque... Por eso, es que lo que pasa es que una cosa aparece y está vinculada pero también tú, a pero otra. Pero la media verdad es mentira, pues. Tú me estás trayendo la mitad. Por eso le estamos pidiendo a usted su versión. No, te agradezco infinitamente. Si por, estás, o sea, hablando, claro, no, gracias. Porque tengo, pero entonces, usted, tengo el resultado de la alcoholemia. ¿Usted puede prometer que nunca ha tenido problemas con el alcohol? Ninguno. Ninguno. De este tipo de intervenciones, nada. ¿Y en general? Cero. Cero. Pero, lamento lo de Mónica Delta. Pues yo le dije a Mónica y me invitó respecto a presentar una propuesta para el gobierno, ¿no? Claro. Y toda la entrevista fue un desastre, ¿no? Ahorita, ¿no? Claro, ahorita. Y un desastre. Lógico. Un desastre porque me sacaba un tema de una intervención policial, ¿no? Ah, ¿sí? Y le dije, mira, dame toda la intervención policial, no la primera página. La cuarta página, ¿qué dice? Que tenía menos del límite. Ah, no tengo esa evidencia. Está difamándome, pues. Sí, pues el límite es 0.5 y ella misma dice, el límite de alcohol es 0.5. Yo pensé que era punto 2. Claro, le sacaron en la comisaría y salió 0.7. Ah. O sea, debajo del límite. 0.17, perdón. O sea, debajo del límite, 0.17. Y Mónica Delta dice, pero 0.17 es más que el límite. O sea, para Mónica Delta 0.17 es más que 0.5. Hay que enseñar un poquito más. No, tampoco, yo tengo que ser, Rafael, tampoco no puedo ser, pues, bueno, chorado, pues, ¿ah? Está bien. No, pero hay algunas entrevistas que no se pueden permitir. El tema de fondo. Si tú, perdón, asumes un compromiso con un periodista para hablar de tu plan de gobierno, entonces es lógico que si te salen por otro lado es una trampa, es una emboscada. Entonces te pones el micro con todo respeto y te vas, pues, porque para eso no has sido invitado, ¿no? Como cuando Pepe...